Gente, ¿cómo está? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a su canal Crypto Júpiter. Hoy, 16 de enero del 2024, nuevamente con ustedes con un video de actualización en relación a lo que es Bitcoin y el precio de criptomonedas. Antes de continuar, y como siempre les decimos, no olvide suscribirse a su canal, darle like a la campanita, compartir este video, darle me gusta y seguirnos por nuestras distintas redes sociales. Bien. En el último video que hicimos el día de ayer, en la mañana, eh, habíamos conversado la referencia de que el precio podría hacer un movimiento al alza. Inclusive les comenté que muy probablemente en gráfico de una hora, a las 10 de la noche, horario de Colombia, Panamá, 11 Venezuela, 12 Argentina, ya medianoche de Argentina, eh, el precio podía estar dando entrada en gráfico de una hora. Efectivamente, tuvimos una entrada o hubo una entrada. Ahora el precio se encuentra en una zona bastante, bastante compleja en periodos de tiempo a mi consideración pequeños. ¿okay? Vamos a compartir gráfico inmediatamente para no perder más tiempo. Y estamos con gráfico de 4 horas de Bitcoin. Efectivamente, la flechita acá abajo la habíamos dejado para arriba, el movimiento se dio. Y yo les había comentado, una vez que lleguemos a esta zona, veremos cómo puede reaccionar el precio ¿ok? efectivamente llegó a esa zona el precio está teniendo un rechazo en gráfico de 4 horas ¿qué es lo preocupante en gráfico de 4 horas para mí no es tan preocupante les soy sincero yo estoy viendo más la operativa en gráfico de diario, gráfico de diario, gráfico diario estoy viendo más la operativa en gráfico diario que en gráfico de 4 horas está la posibilidad que donde está se desplome todo ¿Okay? Pero, pero en gráfico de 4 horas podemos observar que tenemos un movimiento en el histograma ya bastante desarrollado, un ADX que dentro de todo no sé si estaría acompañando el movimiento, a pesar de que tenemos un movimiento a 30 puntos aproximadamente, pero no sé, no me convence mucho el movimiento en 4 horas. ¿okay? Ya está desarrollado el precio, con el desarrollo que tiene de Valle Verde ya tendría que haber roto por lo menos la EMA de 55 periodos. Por el contrario, observamos que tuvo un rechazo importante, si se quiere llamar, apenas vino a visitar la EMA de 55 periodos, ni siquiera la llegó a tocar mucho antes, ya estaban liquidando posiciones. ¿Por qué? A mi consideración se puede ver esto. Y es que si lo fijamos en gráfico de 4 horas, el precio se está enfrentando a esta zona importante que tuvimos previamente. ¿Qué zona importante? Bueno, si nos fijamos, y no la quiero tirar tan atrás, ¿eh? porque si yo la tiro más para atrás, fíjense que esa misma zona en el pasado, yo sé que a muchos no les gusta analizar el pasado, pero nos sirve como punto de referencia y después hacemos la proyección del presente y del futuro. Pero fíjense que acá en este punto me sirvió de resistencia, acá me sirvió de resistencia, acá estuvo una pequeña distribución y de nuevamente para abajo, resistencia, resistencia. Acá una vez que la rompe volvió a tener una, un lateral y posteriormente nos fuimos para arriba. Entonces, si nos ponemos a ver esa zona donde el precio quiso ir a retestear, es una zona en la cual tiene bastante negociación, bien sea para vender posiciones o por el contrario acumular, ¿ok? Es la misma zona, exactamente es la misma zona. Ahora vamos por la parte inferior. ¿Qué es lo importante y qué es lo bueno? Que el precio, a pesar de todo, desde este punto me viene respetando toda esta zona de acá, ¿ok? Entonces, en distintas ocasiones podemos observar cómo en esta zona de acá, en esta zona de acá, acá fue un poquito más abajo, pero llegó hasta arriba. La, lo que es el cuerpo de la vela, acá, acá, y en esta inclusive que la tuvimos hace poco, la tuvimos hoy a las 7 de la mañana, podemos ver que el precio de ahí va para arriba. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Y ya vamos a sacar todos estos dibujos de acá. En gráfico de 4 horas, es cierto que tenemos un RCI, el cual no tiene fuerza, porque fíjense que el movimiento iba con fuerza y se nos gira. Ok, qué es lo bueno y prestenme atención que este giro de este ADX con este movimiento, sí, con este movimiento, yo lo veo, yo lo veo, lo aprecio, muy parecido al que tuvimos acá y por qué no vamos a ser condescendientes, muy parecido al que tuvimos acá. Entonces. Fíjense que cada vez que el precio vino para acá, vino para acá, tuvo un movimiento más explosivo al alza. Entonces, vamos a reducir acá un poquito, vamos acá a abrir un poco esto y fíjense que efectivamente el precio acá tiene el retroceso y después tiene un movimiento al alza. Acá pasó exactamente lo mismo, tiene un retroceso y un movimiento explosivo al alza. Son los patrones que yo veo más parecidos. Esto no los considero porque ya estaban en partes muy arriba o ya tenía un RCI bastante elevado. Viendo esta zona, y repito, yo no miro el dólar porque yo no soy el que mueve el precio, pero yo miro más o menos la zona y yo veo que es la zona en la cual el precio me viene haciendo el mismo movimiento. Inclusive, si yo me quiero poner más meticuloso, yo puedo observar que en este punto el precio también hizo el mismo movimiento. Es como que hace una mague, no sé si me logro explicar. Entonces, muy probablemente acá veamos un retroceso de nuevo a la zona de los 42.600, no lo vería yo mal, y después hacer el movimiento al alza. Es decir, que desde mi apreciación en gráfico de 4 horas, estoy yendo directo a gráfico de 4 horas porque están asustados, ya por ahí vi un par de mensajitos que me dicen qué hacemos, el precio no rompió la más de 55, bueno, no la rompió, es cierto pero acá tampoco lo hizo acá tampoco lo hizo tuvieron sus retrocesos muy posible por eso yo les digo vengamos a esta, a esta parte de acá muy posible y muy tranquilamente podemos venir a esta parte de acá y después buscar un impulso alcista ok yo lo sigo manteniendo así exactamente igual lo sigo manteniendo entonces bajo este contexto y bajo el análisis que estamos haciendo Seguramente veamos un RSI que vuelva a caer a esta zona a los 42 puntos y se vuelva a venir para arriba, ok, tal como sucedió acá, tal como sucedió acá, y este que fue un poquito más bajo también lo hizo. ¿okay? Recuerden que no estamos hablando del dólar exacto, estamos hablando de la zona. Entonces, el que operó este trade que habíamos dicho ayer, en el video que grabamos a las 8 de la mañana, eh, el movimiento se dio, porque cuando lo hablamos, estábamos lunes 15 de enero, estamos por esta velita más o menos, por acá estábamos, y lo dejamos al cista en gráfico de una hora. Ahora estamos a valor el gráfico de una hora. El movimiento se dio y listo. Entonces, yo lo que espero ahora es este movimiento para gráfico de cuatro horas, ¿ok? Vamos a revisar rápidamente el, el gráfico de una hora, y efectivamente es ese retroceso que podemos ver que se va a empezar o que se está ya proyectando en gráfico de una hora. ¿Cuál es la, la importancia del gráfico de una hora? Yo siempre les digo, cuando uno opera futuros, en el caso que vayas a gráfico de cuatro horas, lo importante es observar que el movimiento en una hora nos dé la entrada y nos dé el posible trade en gráfico en cuatro horas. ¿Qué es lo importante en gráfico de una hora? Y repito nuevamente, que en gráfico de una hora, perdón ya que esto se me fue para abajo, ahí estamos mejor, el gráfico de una hora, desde que salimos de este punto, el domingo a la noche, nosotros grabamos por acá más o menos. Por acá estuvimos nosotros grabando. Que yo les había comentado, esperemos un pequeño retroceso, que me lo va a dar el gráfico de una hora y buscar el movimiento al alza. ¿Ok? El movimiento se dio, a ver, era un trade pequeño, era un trade bastante pequeño, un 3%. Bueno, que si vas apalancado 10x es un 30%. Igual para mí ya 10x es una locura. Entonces. Ese retroceso que yo les mostré hace rato en gráfico de 4 horas, es el retroceso que yo esperaría en gráfico de una hora, que efectivamente inclusive ya lo estamos llevando a cabo, y podemos observar que en gráfico de una hora, prácticamente la zona donde estaba la EMA de 55 periodos, el precio se encontró a la EMA de 200 periodos, va a venir acá, que prácticamente ya está sobre la EMA de 55, y eso es lo que yo les digo que es lo bueno. Lo bueno que en gráfico de una hora estamos por encima de lo que es la EMA de 55 periodos. Que si llegan a ver o llegamos a ver que el precio muy probablemente va a ser una mague como este, literalmente como ese es el que yo espero, y por eso les mostraba yo el retroceso en gráfico de cuatro horas, que viniésemos a esta zona de acá, para posteriormente atacar la zona que yo estoy esperando en gráfico diario. Entonces, gráfico de una hora, se va a desarrollar ese retroceso muy tranquilamente a esta zona de acá, y ese es el movimiento el cual yo esperaría en gráfico de 4 horas. Edward, pero el gráfico de 4 horas el, el, el valle está muy desarrollado. Sí, está muy desarrollado. Pero en gráfico de 4 horas yo espero algo similar a esto. Como está ese movimiento del histograma, aunque el histograma no es el que me dice si el precio va a subir o va a bajar, es simplemente un indicador, yo estoy esperando algo parecido a eso y exactamente. Literalmente igual a eso, literal que el precio venga, caiga y pum para arriba. Acá hizo el movimiento alcista, falta que venga la caída. Fíjense acá, exactamente lo mismo: absorción, lateralizó para arriba la velita chum, chum, para abajo y para arriba. Ahora fíjense la similitud: absorción, absorción, segunda vela de absorción, segunda vela de absorción, lateralizó. Y para arriba. Acá yo no espero que lateraliza. Si sí espero un pequeño retroceso. Y para arriba. Y eso me va a hacer que el Valle Verde me pueda hacer este movimiento. Y ese es el movimiento que yo estoy esperando. Estoy esperando para atacar la zona de los 45, 46. Y liquidar. Vamos a gráfico diario. ¿Y por qué yo les estoy diciendo eso? Y acá es donde yo quiero demostrarles por qué razón es mi análisis y es... Mi proyección, y es lo que yo estoy especulando. Porque si yo voy a ver lo que es gráfico diario, ya el desarrollo del histograma rojo a mi apreciación ya está desarrollado. A mi apreciación, ya está muy próximo a dar entrada. Yo dije que iba a dar, podría estar dando entrada entre martes y miércoles. Hoy, efectivamente, estamos a martes, es decir, que yo mañana y por eso estoy jugando con las temporalidades muy probablemente vengamos a ver un desarrollo retroceso como lo quieran ver en la vela de mañana y abrir con una vela hacia arriba del día jueves, ¿ok? Por eso digo las temporalidades son muy importantes. Fíjense que desde que el precio cayó hemos tenido la absorción. El retesteo de la absorción, vela roja, la segunda verde, la tercera verde, la vela, si ya, si yo miro esto en gráfico diario, no hay que tener miedo. Yo a ustedes les dije, en gráfico diario, muchachos, yo no me la voy a complicar y casi que desde el día lunes la dejamos así, para arriba, chao, domingo, lunes, martes, no, el lunes no grabé, así que tuvo que haber sido el domingo o pues, el bueno, no sé, porque estoy perdido con los días. El caso fue que la última proyección que hicimos en gráfico diario yo esto lo dejé así para arriba y fue en esta vela, ni siquiera fue en esta porque esta es la vela que cerró el día de hoy. Recuerden que la vela diaria abrió hace 50 minutos. Entonces, movimiento para el gráfico diario lo sigo dejando alcista ya con un histograma bastante desarrollado y yo no sé si cuando esto se diga girar el precio va a estar ya por acá arriba por los 43-44 mil dólares. ¿Qué es lo que me está gustando de este movimiento en gráfico diario? Que la fuerza de la DX positiva puede acompañar el movimiento alcista. Es decir, vamos esto a subirlo un poquito para atrás, vamos a verlo así, así lo observamos mejor. Fíjense que cuando hay movimientos alcistas, y a pesar que tuvimos este movimiento de tendencia considerable sobre la M de 10 periodos, normalmente cuando tenemos una DX... Que se viene en dirección hacia abajo con un valle bajista, el precio, a pesar que acá subió, porque sí subió, son movimientos muy poco explosivos, ¿ok? Muy poco explosivos. Más cuando el ADX, como pasó acá, se me gira al alza, fíjese que es el movimiento cuando vemos que el precio hace un movimiento en pocas velas más agresivo y más fuerte. Y una vez cuando se vuelve a girar el ADX a la baja, el movimiento va letalizando, va suave, va lento y acá volvió de nuevo a suceder lo mismo. ¿Qué es la diferencia en los movimientos previos a los que estuvimos en la última subida, por decirlo de cierta manera? Y es que si nos fijamos en este movimiento, a pesar que fue un movimiento desde los 42 a los 49, Tomando en cuenta que estábamos con el tema de LTF, la manipulación, el FOMO, bla bla bla, bla 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 bla, eso ya quedó en el pasado. Podemos ver que la de X nunca acompañó. Es decir, que toda la subida, a pesar del FOMO que se estaba llevando a cabo, fuerza como tal no tenía el movimiento en gráfico diario. ¿Ok? Entonces, a diferencia de lo que puede pasar ahora, ahora es que podamos. Capaz, mañana, miércoles, espero que sea mañana o más tardar el jueves. O sea, yo dije martes o miércoles. Por ahora la entrada se dio acá abajo donde estaba. Punto. La entrada está. ¿Qué es lo que está faltando acá? Que la de X se me gira al alza y acompaña el movimiento. Y si la de X se gira y acompaña el movimiento alcista, muy seguramente, cuidado no nos meten una magia y nos llevan el precio hasta 50. ¿Por qué? Porque en este caso es la de X, que es lo que me indica la fuerza del movimiento, estaría acompañando al movimiento alcista como tal. Perdón, estoy tomando un matecito. Entonces, presten atención. Cuatro horas está un poquito complicado, está feito, va a tener el retroceso. Bien, si se desploma, se desploma. Pero estamos proyectando movimientos para la derecha. Entonces, por eso yo no le estoy dando mucho hincapié a gráfico de cuatro horas ni de una hora. Comencé por ahí para avisarles cómo iba a ser el movimiento en el corto plazo y posteriormente el movimiento que yo espero en relación al diario, que es para mí lo más importante en este momento. Más que cuatro horas, más que una hora y todo lo demás. Es donde yo estoy viendo el movimiento de salida de Bitcoin para posteriormente, tal como estamos hablando... Venir a liquidar esta zona acá, liquidar me refiero a liberar posiciones. Yo no sé si voy a liberar lo que pienso liberar, liberarlo todo acá de una vez en los 46, o liberar una parte y la otra parte, esperar si rompe los 50, los 49, para joder a todos los que entraron acá en short. Eso es algo que yo tengo que analizar desde mi, mi inversión, ver cómo lo voy a hacer. Ya está en cada uno cómo va a llevar a cabo su búsqueda de liquidez o simplemente dejarlo y, y si tiene mucho más liquidez comprar abajo. Yo tengo poca liquidez, tengo liquidez, tengo poca, me gustaría tener más, más con el retroceso que estoy especulando que pueda venir en gráfico semanal, por eso voy a vender, tal como había dicho, en 45-46, más seguro que sea por esta zona de acá, acá bajito, más o menos por acá. Ahí voy a vender un 50% más o menos de lo que tendría y el caso que el precio venga a esta zona de acá arriba a tratar de joder a los que están acá en short voy a liberar un 30% y me quedaré con un 20% adentro por si acaso sube un poquito más y listo chao y espero el retroceso ok hasta dónde el retroceso bueno en primera instancia yo lo espero acá en los 34 en primera instancia y eso es lo que ya vengo dicho porque en 34 pues en gráfico semanal si no me equivoco donde no está la EMA de 55 Está por el de los 32, está por acá más o menos. Sí, está por esa área. O sea, el retroceso en gráfico semanal en un principio para mí va a venir acá más o menos. Y aparte en gráfico semanal, fíjense que esa vela cerró fea, fea. Es el primer aviso. Es, cuando, es como cuando salió esta acá a pesar que cerró verde, con absorción, así como esta. Inclusive si observamos la absorción de esta vela es mucho más fuerte. Entonces, están especulando eso. Está como les había comentado yo en gráfico semanal. Espero el movimiento por acá arriba más o menos. Y por eso es donde acá voy a buscar la mayor liquidez. Y si se viene, ya liquido acá el 50%. Y el otro 50% que tengo invertido, me lo llevaré para abajo. Y bueno, recompraremos acá para promediar. Igual ciertas compras yo ya las tengo desde más abajo. Así que eso es la proyección para Bitcoin en los próximos días. En bueno, gráfico diario, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, gráfico semanal. No cambia absolutamente nada. ¿Ok? Muy bien por Bitcoin. Vamos a ver la dominancia. Bueno, la dominancia sigue abajo. Sigue en la parte inferior del rango. Vamos a ver si termina de subir o qué quiere hacer. La igual a la dominancia, yo pensé que iba a estar más alta para la fecha. No quiere recuperar, sigue estando bastante bastante baja la dominancia. Vamos a ver lo que es posiciones en long. Los long están tranquilos. Los short en gráfico de 4 horas están buscando sortear el precio de donde está es una locura, pero bueno. Vamos a ver lo que son los futuros. Bueno, los futuros ahí va el movimiento. Lo habíamos dejado marcado en el próximo video, fíjense que en los futuros en gráfico de 4 horas inclusive está dando entrada prácticamente la entrada acá me la está confirmando y el precio ya va acá arriba. Vamos a borrar esto, el movimiento lo teníamos hasta la zona de los 44.300 en un principio. Vamos a ver cómo llega el precio a la EMA de 55 en los futuros del CME. Lo sigo dejando igual. Ok, vamos a ver las altcoins. Rapidito, rapidito, porque ya son las 8 donde estoy. Y en un rato se conecta Jaime y cagamos porque todos se van a ver al tío Jaime. Bueno, Total 2. Hay mucha gente que esto lo está dejando bajista. por el histograma. Por el ADX y todo lo demás, yo no creo que sea bajista y lo sigo diciendo. Esto, esto para mí tiene fuerza todavía. Tiene fuerza, por lo menos, a venir a buscar la zona de acá arriba nuevamente. Nuevamente, para mí, la van a ir a buscar. Así que por eso, por eso es que le estaba comentando hace rato: lo que son los indicadores del MACD o este MACD modificado que, 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 que hizo el tío Jaime con el ADX es simplemente un indicador, no quiere decir que el precio va a subir o va a bajar, es un indicador el cual tienes que interpretar con el precio y lo que ves en el movimiento y la estructura de la gráfica. Porque si ese es el caso yo tengo un ADX para abajo, pero tengo un RSI que tiene fuerza alcista todavía y apenas está yendo por 60 puntos, más o menos 58 puntos tiene. Y esto en gráfico de 4 horas del Total 2 tiene movimiento alcista, yo no esto no lo puedo dejar bajista ni mucho menos. Y fíjense que cuando estábamos acá abajo estábamos por 783 billones, trillones, lo que sea, billones, y ya estamos por 810. Es lo que yo les estaba diciendo previamente. El dinero, el dinero de Bitcoin no está en, tanto en Bitcoin, se está derivando a las altcoins por el tema de Ethereum, ya lo habíamos hablado. Ethereum, fíjense, fíjense que teníamos el ranguito este, en gráfico de 4 horas, teníamos el triangulito. Y no hay joda, mire como lo había dejado yo en el video. En el video que hicimos el viernes, sábado, en la noche, en realidad no sé cuándo lo hicimos, habíamos hecho la proyección de Ethereum y fíjense que salió muy bien, muy, muy bien salió esta proyección. Se está desarrollando y se está llevando a cabo. Le falta tiempo, le falta tiempo. Tiene desarrollo. Fal si este ADX se llega a girar a la alza en las próximas horas, el movimiento de Ethereum puede ser bastante, bastante explosivo, eh, bastante, bastante explosivo. Pues total 2, ya lo vimos, vamos a ver el total 3, igual, total 3 para mí sigue teniendo movimiento al alza, ok. Vamos rapidito con ver algunas altcoins, Kusama, Kusama, Kusama está lateralizando, está debajo de la EMA y Kusama está medio feito en gráfico de 4 horas, está medio feito no quiere subir el ADX no se termina de girar. Y esto literalmente está metido en un rango. Punto. ICP Computer también está lateralizando, no tiene entrada. No, ahí en ICP Computer, el que quiera entrar, por más que estoy por debajo de la EMA de 55, la EMA de 10, todo lo demás, eh, yo ICP Computer, ahí donde está, yo lo dejo entrar y para arriba. Chao, no tengo más que hacer. Yo lo dejaría para arriba. Cardano. Cardano, Cardano. Eh, a ver, ¿cómo estamos en gráfico de una hora? A ver, gráfico de una hora, retroceso. Gráfico de cuatro horas. Mire, muy seguramente en gráfico de cuatro horas acá podemos ver un segundo a verde de rojo. Ok, mínimo. Mínimo que va a ser este retroceso el gráfico de el gráfico de de gráfico de una hora vamos a ver un retroceso de vuelta a esta zona de acá la mejor entrada para entrar en nada es esperar ese retroceso en gráfico de una hora y para arriba de vuelta ¿Okay? vamos con dot a ver dot che, esto lo tengo acá recontra sucio a ver vamos con dot gráfico de una hora a ver DOT está lateralizando de una manera Fea, fea, fea ¿eh? Fíjense que yo ya estoy desarrollando Histograma verde, ya estoy tirando la primera Mechita si se quiere llamar El precio no quiere subir El precio se quedó ahí, varado Lateralizando Muchas altcoins están lateralizando Muchas altcoins están lateralizando Gráfico de una hora Mira, si ustedes Quieren reírse de algo, fíjense DOT Parece una stablecoin Literal. Lateralizando. En gráfico de una hora, en gráfico de cuatro horas. Así que, que hasta ese señor no se decía romper. Para mí la mayoría de las algo están esperando el movimiento que vaya a ejecutar Ethereum. Eso para mí es lo primordial. Están todas esperando que Ethereum haga el movimiento. Fíjense el comportamiento en una hora. Esta la habíamos dejado en cake al alza. Creo, creo que la habíamos dejado en el alza en gráfico diario. Si es que teníamos el doble techo. Fíjense que todas las altcoins tienen el mismo patrón. Están todas lateralizando. Bueno, esto, esto es otra cosa. Esto es especulación pura. Lateralizando. Ethereum. Está tomando la, la, la batuta. Está rompiendo. Vamos a ver qué va a hacer Ethereum y qué van a hacer las demás. Si van a acompañar o no. Link. Olvídense. Link es alcista desde hace días. Ya lo habíamos visto. Gráfico de una hora alcista. Gráfico de cuatro horas. Esto no va a llegar a ser ningún valle rojo. Esto para mí va a ser esto así y de vuelta para arriba. Y ahí la entrada, obviamente la dio acá abajo. Apenas apoyó para arriba. Chao, muy bien por link. Neo, 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 neo. A ver, neo en gráfico de 4 horas. Gráfico de una hora, a ver. Esto de Neo fue una vela de manipulación. Muy tranquilamente. Ahí alguien manipuló el precio en 15 minutos, fíjense. Fue una manipulación. Más Neo en gráfico de 15 minutos, gráfico de una hora, gráfico de cuatro horas. A Neo, señores, lo seguimos dejando desde donde está para arriba. ¿Ok? Te Full para arriba. Gráfico de cuatro horas. Tita. Ahí donde está Tita, yo no entraría. La entrada era acá abajo. Le falta desarrollo. La de X no se quiere girar. A pesar que tenga un RCI girado a la baja. perdón, bueno, un RCI con fuerza. Tengo la de X girado a la baja. Ahí yo no entraría. Vamos a ver una hora. Una hora, una hora. No, yo no entraría. Ya el movimiento se dio. Buscar otra opción. Vamos a ver Rose. Bueno, el movimiento de ROW lo habíamos dejado para arriba y efectivamente se fue para arriba. Yo les esperaba un poquito el retroceso y para arriba, pum, se dio el movimiento. EMA de 55 periodos, X girado a la baja. Ya el retroceso en una hora lo hizo y el precio no cayó, es decir, que ahí donde está el precio, aquellos que quieran buscar una operativa en corto plazo, hubiese sido ideal entrar acá abajo, sí, por supuesto, cuando apoyó en la EMA de 55, más muy seguramente la confirmación la va a dar acá. En el próximo... Movimiento... Ok... A Rose la dejamos alcista... Litecoin... A ver... Litecoin... Me quedaron todas las proyecciones... Que hicimos en el gráfico... Gráfico diario... Por eso estoy borre... Y borre... Y borre... A ver... Litecoin... Gráfico de una hora... Retroceso... Es lo que está pasando... Con la mayoría de las altcoins... Retroceso en gráfico de una hora... Y están todas metidas en un rango... No quieren caer... Fíjense en lo bueno... No quieren caer... Pero tampoco quieren subir... Están esperando... Ese movimiento final, ese movimiento que yo les estoy diciendo en lo que es Litecoin, por más que yo esté debajo de la EMA de 10, de 55, la EMA de 200 y todo lo demás, acá a mí no me queda otra cosa. Y mira que me lo estoy jugando con Litecoin para arriba. Gráfico de 4 horas, gráfico diario, a ver cómo estamos en gráfico diario para arriba. Gráfico diario para arriba. Gráfico de 4 horas. A ver cómo lo dejamos entonces. Para arriba, muchachos. Gráfico de 4 horas yo lo dejo para arriba. Si se sale mal, sale mal. Usen los stop loss. Esto recuerden que no es recomendación de inversión. Pero para arriba. Yo lo dejo para arriba al ICOIN. AVAX en gráfico de 1 hora. Vamos a ver si tiene patrón de entrada o algo. AVAX es otra stablecoin. Fíjense cómo está lateralizando. Yo sí veo que esto está así. Literalmente así esperaría que venga acá abajo y pim, para arriba, olvídense, porque en gráfico de 4 horas, gráfico de 4 horas no está mal. ¿eh? Yo esperaría un poquito más si se da el retroceso en una hora. Y si quieren tomar riesgos ahí donde está, para arriba, ok, y un classic. Y un clásico no me queda otra cosa acá donde estaba para arriba. Yo les había dicho el fin de semana o el lunes cuando grabamos, ayer en la mañana, que esperaran un poquito el retroceso, porque si iba a dar ese retroceso para agarrar para la parte de arriba. Acá nos habían consultado, déjenme buscarlo rapidito, rapidito, que lo tengo por acá. Denme un segundo, por favor. Eh, a ver, el video de ayer. Pensé que lo tenía a mano, no lo tenía a mano, pido disculpas. A ver, denme un segundo. Ok, acá nos habían consultado por INJ, 6 y Sol. A ver, denme en un segundo. INJ, ya para cerrar. INJ. A ver, INJ en gráfico de 4 horas. Vamos al gráfico de una hora primero. INJ en gráfico de una hora, por lo tanto gráfico de cuatro horas, yo lo dejo así. A pesar que el movimiento está desarrollado y la entrada de INJ en gráfico de cuatro horas fue acá abajo, esto para mí va a ser exactamente esto así. No, no, no va a llegar a desarrollar para mí un segundo, un valle... De, Rojo inmediatamente, para mí va a ser un segundo valle rojo. Y viendo lo que es en gráfico de una hora, quien lo quiera operar en long, ahí prácticamente me está dando la entrada en long para arriba. Gráfico diario, INJ, a ver, INJ, gráfico diario, a ver, a ver, porque este muchachito está medio complejo, a ver, miren, gráfico diario, INJ. El precio tenía que subir más o menos desde este punto. Y el precio, a ver, subió un 20%. A ver, es 20%, no está mal, porque en realidad no está mal. Pero para un gráfico diario, subir desde acá, si fuiste el que agarraste la mechita hasta acá, no sé, no lo consideraría. En spot está bien, en spot está bien, no está mal. Pero el precio para mí no subió como debió haber subido. Así que en gráfico diario hay que tener cuidado. Si están buscando para acumular, yo no lo haría, más tomando en cuenta que si sí, muy probablemente se da ese movimiento alcista y el precio arranca de acá para arriba, eh, es para salirse de aquellos que quieran tomar liquidez. Porque si vamos a la estrategia y viendo como tengo el RSI que está plano. El ADX que está para abajo, es decir, que ya el movimiento de fuerza de subida no tiene fuerza. Si me empieza a desarrollar un histograma de verde oscuro y esto se me gira al alza, el precio muy seguramente se va a venir a los 32 dólares. Ok, entonces si es para acumular en diario, no. Si es para ir un trade corto, yo preferiría operar el gráfico de una hora y ver cómo se va desarrollando. Y cualquier cosa lo sigues en el de cuatro horas, es decir. Si el gráfico de una hora me está dando la entrada, entro. Si el precio sube y se me desarrolla efectivamente, posteriormente, un movimiento considerable. Pongo stop loss a precio de entrada y esperaría a ver si se me viene a desarrollar ese segundo valle verde que yo estoy estipulando con INJ que se puede hacer. Y buscar el movimiento al alza en 4 horas. ¿okay? Caso contrario, cerrar operaciones en gráfico de una hora y punto. El otro que nos pidieron fue 6. 6. Vamos a ver a 6. ...rapidito para cerrar, a ver, 6, vamos a ver, 6, 6, 6, 6, a ver, el gráfico de 4 horas me está presentando exactamente el mismo patrón que INJ, ¿eh? mismo patrón. Gráfico de una hora, ahí donde está el que me la pidió, que sabe quién fue, fue Luis, 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 gracias por estar apoyando el canal siempre. INJ, ya la vimos, 6 para arriba en gráfico de una hora. Gráfico de 4 horas, para mí no va a tener el retroceso, va a agarrar para arriba. Y en lo que es gráfico diario de 6, linda subida tuvo, ¿eh? Yo, yo de verdad no, no la vi. Muy linda subida, mirá. En la última entrada que dio. Muy buena, muy buena, muy buena cripto, Luis, ¿eh? Muy, muy buen movimiento armónico, no subió como meme. Y subió un 300% desde diciembre. Excelente. A ver. Si no estuviésemos. Esta, 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 esta me la voy a anotar para. Buena, buena data, Luis. Gracias, eh. Si no estuviésemos en este momento especulando que en gráfico semanal podemos tener un retroceso bastante importante. Yo hacéis en gráfico diario, por más que esté como esté retrocediendo, yo lo dejaría así. Por más que esté retrocediendo, porque el precio literalmente no quiere caer. Y muy seguramente el Valle Rojo que se vaya a desarrollar es muy pequeño. Eso si estuviésemos en un contexto natural y Bitcoin no estuviese dependiendo de un hilo. Pero como Bitcoin está dependiendo de un hilo, esto yo lo dejaría para acumular. Esperaría un retroceso muy seguramente a esta zona de acá, que estamos hablando un retroceso de un 28, no más, tiene que ser más, no creo que sea tan corto. Estamos hablando de un retroceso más o menos de un 34%. Una vez que lleguemos ahí, podemos ver si podemos entrar o está dándonos, está dándonos la posición de entrada. Che, muy buena, muy buena serie, muy buena. Entonces, recuerden... Gráfico de una hora, ya está dando entrada el momento de la grabación, que seguramente va a acompañar el gráfico de cuatro horas. Para diario, esperemos que Bitcoin caiga y después vemos todo. Vamos a ver Solana para cerrar. Vamos con Solana, a ver qué tenemos en Solana. Bueno, Solana, diario, estamos en la misma. Si no tuviésemos el tema de Bitcoin, que está dependiendo en un hilo, a mí esto no me queda nada más que dejarlo para arriba. A ver. ¿Cómo explico yo esto? El movimiento de Bitcoin yo lo estoy esperando en gráfico diario. Punto. Lo que es INJ6 Solana, que fueron las que nos pidieron, si yo voy a operarlo en gráfico diario como trade, no es para hold, como un trade, ahí donde están las tres, en el 6 está más complicada, eh, lo que pasa es que 6 tiene bastante fuerza, yo no veo que vaya a retroceder. Pero de las tres, la que tiene mejor entrada para gráfico diario es Solana. Repito, la que tiene mejor entrada por estrategia. 6 yo no creo que retroceda. No creo que vaya a retroceder. Para mí iba a pegar un último empujón acompañando al gráfico diario. En Sol, si lo quieres para cuatro horas, a ver, cuatro horas, está haciendo un segundo valle verde y sí, 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 tiene fuerza. Tiene fuerza y para mí este segundo valle verde va a ser más alto que el anterior. El RCI tiene fuerza, va para arriba. Y cuando este ADX se me a girar al alza, este movimiento va a ir arriba con todo. Gráfico de una hora, no hay entrada. Si agarraron la entrada en futuros, en una hora, cuatro horas en sol. Muy bien. Si la quieren agarrar en diario, el que no entra acá no va a entrar más. Y después para mí se van a venir los retrocesos fuertes en las criptomonedas. ¿ok? Gente, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, si quieren que analicemos algunas criptos, hagan como Luis, déjenos en el comentario de los videos. Los vemos, tal vez no lo hagamos en el siguiente video, pero lo tenemos en cuenta para los próximos videos. Y si no, déjennos en el chat de comentarios, pueden hacerlo tranquilamente o en nuestras redes sociales. Ok, gente. No me queda nada más que decir el día de hoy que darle las gracias. Y como siempre les digo, no olvides suscribirse a su canal, darle la like de la campanita, compartir este video con un amigo, seguirnos en Instagram, en arroba Júpiter 2023 en X y TikTok, arroba Júpiter Los esperamos en un próximo video. Adiós.